¿Qué hacemos ahí? Una nueva, ¿no? Sí, vamos a hacer una nueva, si no. Sí. Mi nombre es Todavía Fabio, nací en Quilmes Oeste, que queda en el conurbano. La mayor parte de mi vida está relacionada con la música y el skate, así que en mi tiempo libre, bueno, toco la guitarra, ando en skate con mis amigos. Tengo la posibilidad de tener dos padres muy distintos a los demás, que uno comparte la música y el otro está ahora últimamente estudiando acá en la UNCI. Gracias a mi viejo puedo tocar con él y bueno, y mi vieja y mi viejo me apoyan a mí en el deporte que yo hago, que es el skate, que está muy bueno porque puedo compartir con mis compañeros. Así que bueno, voy al colegio de la zona de Bernal y bueno, vivo con mi familia, la cual las dos partes más interesantes es que disfrutan de la música y disfrutan de que anden skate. Así que bueno, esa es mi vida en total. Yo una pregunta, ¿vos sí. Eres el de música? No, yo trabajo acá en virtual. ¿Y qué significaría virtual? Es la propuesta de educación a distancia que tiene la universidad. Ah, qué bueno, que es como estudiar desde tu casa. Claro, estudias vía internet, en un entorno de estudios pensado justamente para poder cursar en cualquier momento, en cualquier lugar. Es una universidad igual, claro, es parte de la universidad, mejor dicho. Pero te permite tener una cierta flexibilidad de horarios y de tiempo. Qué bueno. ¿Y hace mucho se lleva a cabo este...? ¿De que existe virtual? Sí. Desde el 99. Es la primera experiencia de una universidad en entornos virtuales en la Argentina. Ah, bueno. ¿Y hay muchos alumnos metidos en eso? Más o menos 6.000 alumnos. Es casi lo mismo que la gente que cursa presencial. Claro. Igual vos querés estudiar música. Sí. Podés cursar en la universidad, pero no acá. Tenés que ir a hablar con Silvia Díaz. Silvia Díaz está desde el Ágora, primer box, ahí lo vas a encontrar. Bueno. Soy Melina, vivo en el conurbano, en el barrio de Don Bosco. Me crié acá desde que nací. Mis padres viven también acá. En mis ratos libres hago natación, acrobacia en tela y en el colegio participé de los bonaerenses de handball. En este momento me encuentro en la búsqueda de una carrera universitaria. Quería saber qué tipo de carreras hay acá en Ciencias Sociales. Mirá, tenés bastantes carreras en Ciencias Sociales. Tenés, por ejemplo, las del área de la comunicación, que tenés la licenciatura y el profesorado. También tenés en el área de educación, también tenés licenciaturas y profesorados. Si no, también en las Ciencias Sociales, ¿sí? Si no te interesa tanto la comunicación, tenés esas. Después tenés algunas que se orientan un poco a la salud, como es terapia ocupacional, como es enfermería. Y después también tenés otro área que tiene que ver con la música, ¿sí? Tenés composición con medios electroacústicos y música y tecnología. Claro, yo vengo a ver eso. ¿Cuál? La de música. Ah, qué bueno. Mirá, yo te recomendaría, ¿sí?, que para tener información de mejor calidad, hables con algún egresado de acá de la universidad. Está, en este momento creo que está Matías, ¿sí?, que es un egresado.
A él lo vas a encontrar en las aulas de música. Cualquier otra duda que tengas, volvé o querés preguntar de otra carrera porque no estás muy conforme, volvé si preguntas. Hola, ¿qué tal? Disculpa, un momentito, puede ser. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería averiguar sobre carreras de ciencia y tecnología. Sí, ¿para qué mejor te llamo Lucas? Bueno, dale, gracias. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería averiguar acerca de las carreras de ciencia y tecnología. Bueno, tenés varias carreras dentro de las que se ofertan en la universidad. Por ejemplo, tenés carreras de informática, tenés carreras en química o arquitectura naval, tenés bioinformática, biotecnología. Hay bastantes, depende de lo que a vos te guste. Sí, sí, yo estoy viendo más por el lado de biotecnología, es lo que me interesa. Biotecnología, bueno, es una carrera interesante, hay buenos laboratorios acá, así que yo te recomendaría que vayas a hablar con Mariano Gabri. Sí, ¿dónde está? En el Departamento de Ciencia y Tecnología. Tendrías que salir por acá, por el patio, y te vas a encontrar con el departamento. ¿Cómo estás, Matías? Buenas. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Me contaron que hay tipo dos carreras de música. Sí, justo me agarraste viendo trabajos de los compañeros. Sí, tenemos dos carreras en la universidad. Una licenciatura en composición y una licenciatura en música y tecnología. ¿Vos tocás algún instrumento? ¿Estás interesado en la carrera? Sí, estoy bastante metido en la guitarra, pero sé tocar bastante batería. También, claro. Instrumentista. Sí. Entonces, algo de teoría sabes o eso aprendiste solo. Sí, no, en realidad piano aprendí más. Podría ser del lado mío. ¿Y ya tenés pensado venir a estudiar acá a la universidad? Sí, estaría bueno. Bueno, la carrera tiene varias materias. Podríamos tener una sección más tecnológica que son computación aplicada a la música, por ejemplo, todas las materias de compu, MIDI, programación. Otra de sonido, que es todo lo que le decimos en la jerga a la ferretería, todos los fierros conexionados, micrófonos, mezcla. Y después tenés otras núcleos más compositivos de estilo, desde historia de la música hasta los estilos más contemporáneos. Y bueno, ¿y de qué me serviría la composición de música? Sí, el título te habilita para trabajar para composiciones de cine, pero también como sonidista, y también podés trabajar como técnico en sonido, operador de radio, algunas salidas por el estilo. Pero también podés trabajar como extensionista o educador popular, como es mi caso, que damos con la música en los barrios, un proyecto de esta carrera, talleres de percusión en distintos barrios del conurbano. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Sos del laboratorio? Sí, yo soy del laboratorio de cronología. ¿Qué tal, Melina? Me presento. Hola, Melina. Nada, vine acá para incursionarme un poquito acerca de la biotecnología, que yo me estoy por inscribir en la carrera, y quería que me cuentes un poquito el laboratorio. ¿Se están trabajando en algo? Mira, yo ahora soy becaria de CONICET y trabajo investigando acá en el laboratorio. Justo estoy haciendo un experimento. Si querés, podemos ir al laboratorio y te lo muestro. Ah, bueno, dale, ¿vale? Buenísimo, sí, claro.
Llegué a la Argentina hace más de 40 años. Vivo en el conurbano, donde me formé. Trabajo de costurera, tengo un emprendimiento familiar. Tengo hijos adolescentes que crecieron acá, se están formando acá. Soy ama de casa. Ahora que mis hijos ya están grandes, estoy estudiando en el FINES 2, estoy terminando. Creo que voy por un poco más porque quiero seguir estudiando. Veo que ahora hay posibilidades para muchas posibilidades para las personas grandes para seguir estudiando. Y bueno, apunto a más. Sobre la diplomatura. Dale, vení que vamos afuera y conversamos un poco. Bueno, ¿vale? Bueno. Claro, bueno, esas son las otras cosas que se hacen acá en extensión y demás. ¿Y cómo es la diploma en economía social? Tiene la particularidad que se viene desarrollando desde el año 2010 acá en la Universidad Nacional de Quilmes. Y esto justamente lo que propone es un trayecto formativo de 5 materias donde está orientado a trabajadores y trabajadoras de la economía social y solidaria, donde lo que se busca es justamente poder fortalecer ese sector, sí. Y se van viendo distintas herramientas que sirven para que los distintos trabajadores puedan ir incorporando a sus prácticas. Ah. En este momento, por ejemplo, lo estamos articulando incluso con el programa Progresar. Ah. Y eso, bueno, permite que también muchos compañeros y compañeras más jóvenes, que quizás no lo tenían como primera opción, puedan incorporarse, y los trabajadores que vienen de emprendimientos familiares, cooperativas, sí. Fábricas recuperadas y demás, sí. Que son, bueno, justamente el público al que está orientado. Ah, qué interesante. Sí, es muy interesante. Ahí una de las cosas que se está planteando como materias, por ejemplo, tenemos economía social y solidaria, sí. Grupos, organizaciones y equipos de trabajo. Sí. También un módulo de tecnologías para la información y la comunicación, para después educación social y comunidad de aprendizaje. Ajá. Y trabajo y sociedad. Buenísimo, entonces es interesante como salida para trabajar, es muy amplia acá, hay muchas cosas que se pueden hacer. Claro, bueno, dentro de Extensión hay una oferta amplísima acá en la Universidad Nacional de Quilmes, y bueno, ahí te sugiero que puedas ir a hablar con Raquel, que ella te va a poder informar como toda la cantidad de cursos y demás que se pueden hacer. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a hablar con Raquel. Dale. Terminando el FINES y vengo a averiguar sobre algunos cursos, alguna diplomatura. ¿Vos querés seguir estudiando? Sí, sí, quiero seguir estudiando. Bien, tenés muchas opciones en la universidad. Sí. Tenés diplomas, hay varios diplomas. El de Economía Social y Solidaria es uno que creo que... Sí, yo soy emprendedora y más o menos. Bien, entonces ahí conocés más. Sí. Los diplomas son trayectos que vos podés estudiar, que no son carreras, no tienen un grado. Algunas sí se conectan con el grado. Sí. Después podés hacer cursos, sí. De lo que quieras, de idioma, de danza, cursos contables, del área contable. Sí, sí, sí. También las opciones para seguir en la universidad son muchas. Muchas. Deportes. Sí. Tenemos en Extensión un observatorio laboral, sí, sí. Que te indica para vos cómo te orienta para el trabajo, cómo conseguir trabajo. Hay una bolsa de trabajo, o sea que vos podés anotarte y si ocurre alguna vacante en algún lugar, accedes a eso. Hay cursos de acompañante gerontológico, por ejemplo. Ah, sí, eso de economía social lo he escuchado. Ah, sí, bueno, sí. Cursos más cortos. Los sí. Diplomas en general son trayectos más largos, sí, sí, que sí. Incluyen
varios cursos, o sea, sí, varias instancias de capacitación. Está bueno que, sí, que te haya gustado estar en la universidad y que quieras seguir estando. Sí, sí, sí. Y sí, en Extensión tenemos eso, ¿no? Extensión, sí, es ese vínculo con el territorio que nos permite ofrecer, no so, o sea, más cosas además del grado universitario. Sí, sí, o sea, sí, sí. Opciones vas a tener muchísimas para bueno, poder seguir en la universidad. Incluso también hay muchas opciones de cultura. Ah, o sea, eso te... hay obras de teatro, claro, hay recitales, muestras de pintura, de escultura. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces yo, porque ya que empecé así de grande, quiero seguir porque siento que estoy muy cómoda haciendo algo diferente a ser ama de casa o trabajar de lo que uno aprendió de la vida, digamos. Entonces, interesante. ¿Tenés algún folleto para darme así también? Sí. Le cuento a mis compañeras. Sí, mira, somos... justo te traje folletos del coro, de los cursos y del programa de observatorio laboral que te dije, sí, sí, donde sí, vos podés buscar oportunidades de trabajo. Sí, sí, sí. Y te invito, antes, sí, de que te vayas, a hablar con Facundo en La Rosa de los Vientos. Sí, que sí, están montando unas escenas para el mes de la memoria que vamos a empezar a conmemorar a partir del 26 de marzo. Muy bien, ¿sí? Muy interesante. Bueno. Muy interesante. Muchas gracias. Grau, te esperamos. Nos vemos. Me llamo Águeda, vivo en Bursaco, en el conurbano bonaerense. Me decidí a estudiar licenciatura en Administración Hotelera en la Universidad Nacional de Quilmes. Me interesa mucho el sector turístico y decidí estudiar en esta casa porque me brindaba la accesibilidad, en mi caso física, que necesitaba, y la verdad que muy buen trato en cuanto a todo, mi cursada, para luego poder recibirme. Y así pude también obtener una beca de formación en extensión y docencia. No, pero si tengo acá, si en el tengo librito de poner la ¿Qué haces, Gavita? ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Mm. Qué bien hicieron, terminaron toda la parte de accesibilidad. Viste, sí, en lo que faltaba. El departamento también, sí, quedó bárbaro. Las barandas, sí, que faltaban. Bárbaro. Sí. Las veredas, sí, la vereda, sí, el departamento también. Bueno, y ahí estamos avanzando también con lo de señalética, así que vamos a ver si contamos este año con los carteles, los primeros carteles y el mapa áptico, sí, que necesitamos. Siéntate, ¿verdad? Contar. ¿Cómo va con el perro asistencia? Bien, ahí, acoplando. Bueno, muy bien. Bueno, ¿los podemos incorporar para pensar en la, sí, actividad? Sí, te iba a decir, para, ¿sí?, el temario. Bueno, entonces este martes que tenemos la primera reunión, podemos ponerlo como tema ese. Dale. A ver si invitamos a la gente para que den una charla, sí, y lo abrimos a la comunidad. Sí, bueno, te cuento que tenemos ya los tres nuevos becarios de SILSA, así que eso ya avanzamos. Hay y... algunos más que querían, ¿eh? Sí, 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 vamos a ir viendo si podemos ir obteniendo más becas más, para, sí, más alumnos con discapacidad. Bueno, yo nos llegó ya la convocatoria del PODES, del Programa de la Secretaría de Políticas Universitarias, así que... Sí. Ya tenemos este año también la actividad, la capacitación a los docentes que va a ir dando el ministerio. Tenemos la primera reunión en el CIN. La nueva entrega de las NETBU, no te olvides. También, tenés razón, a todos los que hicimos el relevamiento el año pasado, sí, y seguramente este año se haga de nuevo el relevamiento. Sí. Bueno, tenemos también una reunión con la gente de virtual.
la semana que viene para ver si podemos incorporar, como está en la presencial, en la virtual, en la planilla de inscripción, la pregunta de si la persona tiene alguna discapacidad y si requiere de alguna adecuación, algún requerimiento específico. Sí. Así que bueno, vamos a ver si podemos tener la reunión y ir avanzando también con esa actividad. Y nos queda también pensar algo como lo de deporte, que empezamos el año pasado, tenemos que hablar con Nico Mellino. Él si seguramente querés, si querés voy lo busco a ver si podemos comenzar a trabajar con eso. Sí, porque bueno, así ya podemos ir pensando en organizar algunas actividades ya de deporte integrado. Dale. Así que si querés ir a ver, seguramente él está en el gimnasio hasta ahora. Ahora lo busco. Bueno, creo que más o menos todas las actividades ya están encaminadas, son unas cuantas. Genial, bueno, ahora lo busco a ver si lo encuentro ahí. Dale, nos vemos. Delfi, arriba. Junto, ¿verdad? Dale, nos vemos. Nos vemos, chao. Chao. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, acá revisando un poquito porque me avisaron que había una bici rota y... Estaba buscando porque recién vengo de hablar con Gaby. Sí, Capel. Capel. Y estábamos tratando de ver qué vamos a planificar con deporte íntegro. Me dijo que hable con vos a ver cómo lo llevamos adelante. Bien. ¿Qué pensás? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, en principio yo algo le había comentado a Gaby. Sí. Tenemos firmado desde el año pasado un convenio de colaboración con el municipio, en donde toda la gente con alguna discapacidad que nosotros reclutemos de la universidad la podemos derivar a las diferentes áreas que tienen ellos allá en el municipio. Con diferentes deportes. ¿Y acá qué deportes podemos...? Mira, sí, allá ellos tienen natación, fútbol, bocha, torbol, tienen un esquema grande armado. Uh-huh. Acá nosotros específicamente no tenemos nada respecto de que sí tratamos de que las canchas sean accesibles, tenis de mesa se puede hacer porque han venido chicos a jugar en silla de ruedas, pero no tenemos, porque nosotros nos limita mucho que el deporte universitario es para la comunidad universitaria. Claro. Dependemos de esa cantidad de gente. ¿Y ajedrez, pensás? El ajedrez es un deporte que lo podemos hacer y el año pasado hicimos una prueba piloto de un torneo de ajedrez integrado que estuvo Gaby presente, exacto, vino gente de Nación, de provincia, y se convocaron a las 7 escuelas de educación especial del distrito para que vengan a participar. ¿Y sabés si acá en la universidad hay alguien que juegue? Sí, participó Marcelo. ¿Marcelo ubicás? Sí, del comedor. El chico del comedor. Lo puedo buscar ahí para conversar con él a ver. Sí, hoy mismo, hasta las 18 está, así que lo puedes encontrar ahí. Ah, buenísimo. Bueno, lo busco entonces, Marce. Dale, ahí. Nos vemos. Cuídate. Chao, chao. ¿Cómo anda, laburo? Bien. ¿Todo bien? Estamos. Me dijeron que jugabas al ajedrez. Sí, juego al ajedrez hace 10 años. He jugado muchos torneos para escuelas de chicos especiales. Ah, mirá qué bueno. De los cuales he ganado también muchos torneos. Y... Ah, el año pasado hubo un torneo, ¿no? Acá. Sí, hubo un torneo integral que fue a memoria de un viejo conocido, profesor amigo mío. Uh-huh. A la cual tuve el orgullo de participar y a la cual me fue el agrado de haber quedado entre los mejores lugares, que es algo que yo busco, ¿no? Qué bueno. El ajedrez te lleva a esas cosas que uno no se imagina. Seguro. Al final las encuentra. Seguro. ¿Y acá hace cuánto que estás en la facu trabajando? Estoy trabajando hace 4 años. Estoy muy feliz, muy contento, porque me da tiempo para jugar al ajedrez, para conectarme. Y bueno, si
querés te... Sí, obvio, yo no me acuerdo bien, pues jugaba cuando era chica. Pero bueno, hace tanto que no juego. Sí, de esto no se olvida, si esto es como vivir. Sí. Es como andar en bicicleta, nada más. Primero mueven las blancas. Ah, bueno. Vale. Sí, ¿cómo es esto? ¿Viste toda la parte de accesibilidad que hicieron? Sí. Afuera. Está súper interesante. Incluso donde trabajas también. Sí, este es un lugar muy, muy cómodo y muy, muy adecuado al acceso de todo el personal. Tiene la carta en braille, ¿viste? Hay mucha gente que viene, mucha gente que... Sí, tenemos un montón de alumnos con discapacidad visual. Eso es muy lindo porque incita a que todos podamos hacer lo que más nos gusta, ¿no? He visto que han inaugurado rampas, sí. han hecho pasamanos en esta universidad, que es muy bueno, sí. Ascensores también. Sí, se está trabajando también sobre, viste, señalética, sí. Todo lo que es braille, relieve, también para los chicos ciegos. Estamos trabajando este año, esperemos que podamos terminarlo. Y ahora, ¿qué puedo mover para que no me coma? Me vas a comer con el caballo. Sí, para defenderme. Sí. Ah, puedo comer, ya sé, en peón puedo mover uno para adelante. ¿Qué peón? ¿Puedes mover ese. Peón D? Cualquiera de esos dos. ¿Peón D o peón F? F. F. Con ese te comí, si me comes. Sí. Luego de varios años soy docente de esta casa. Y puedo decir muy satisfactoria y muy contenta por el hecho de poder brindar mis conocimientos a nuevos alumnos y contenta sobre todo con el trato que recibo de mis colegas. ¿Facundo? Sí, ¿qué tal? Sí, pasaba por acá, ¿qué estará haciendo la exposición? Sí. Me mandó Raquel. Ah, mira, por el medio de la memoria estamos replicando lo que es el círculo de pañuelos de la pirámide de Mayo, junto a otro montón de actividades que vamos a hacer. Yo soy de la Dirección de Cultura, junto con las chicas. Sí. Y bueno, la idea es para el mes de marzo, bueno, por la memoria, estamos haciendo todas estas actividades, junto al ciclo de Tazo. Sí. Y otras muestras vamos a tener. Qué bueno, interesante, ¿eh? ¿Vos sos alumna? 24. El 24 de marzo, claro. Conmemorando. Sí, yo estoy terminando el fin y estoy averiguando sobre los cursos y demás. Y es muy amplia, había sido. Sí, sí. Ando sí, recorriendo por eso. Y... Grande la universidad y hay mucha oferta. Sí, sí, sí. La cultura, no sé, te puedo contar que, bueno, tenemos dos salas de exposiciones. Esta que es la Rosa de los Vientos. Sí. Yendo al auditorio, tenés la Galería de Arte. Sí, se lo voy a transmitir a mis compañeras también, que estamos terminando el fin, que hay muchísimas cosas interesantes. A la universidad. Sí, sí, puedes sí. venir a participar del coro, que veo que tenés el volante. Sí, 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 tengo todo acá la información. Okay. Te llevo muchas cosas con información. Bueno, muchas gracias. No, no, ¿por qué? Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, ahora me toca a mí. Estoy haciendo lo que realmente me gusta. Que poder tener esta posibilidad de poder estudiar y bueno, y apunto a más. Bueno, mirá, lo que puedes ver acá se llama inmunohistoquímica. Sí. Lo que yo estoy viendo por el microscopio es lo mismo que vos ves acá en la compu. Nosotros usamos esta técnica para detectar moléculas en distintos tejidos. En este caso son cortes de cerebro. Y lo que ves acá, ves como los puntitos que se ven marcados, te está mostrando que se están activando neuronas en el cerebro ante distintos estímulos que nosotros le damos a los ratones. Sí. Ajá. Entonces, esta digamos, es la técnica que más se utiliza en ciencia para detectar moléculas a donde vos quieras, en cualquier tejido del cuerpo. ¿Los estudios que resultan, cómo se aplican? ¿Los utilizan para algo? Bueno, de esta forma nosotros podemos estudiar ante distintos estímulos que damos a los ratones. Por ejemplo, les inyectamos algo y queremos ver qué pasa en el cerebro. Y entonces, de esta forma nosotros vemos si el cerebro se está activando cuando damos ese estímulo. Por ejemplo, yo trabajo con estímulos inmunes. Entonces, lo que busco ver es cómo se comunica el sistema inmune con el cerebro. Entonces aplico un estímulo inmune al ratón y después veo qué pasa en el cerebro a través de esta técnica. Bueno, ¿y los estudios que realizan los aplican solamente en animales o también en vegetales, otro tipo de...? Bueno, mira,
Yo soy biotecnóloga y me dediqué a la investigación porque era lo que me interesaba desde chiquitita. Pero en realidad la carrera de biotecnología la puedes orientar hacia un montón de otras ramas que por ahí no tienen nada que ver con la investigación. No solo puedes trabajar con animales, sino que puedes trabajar con células, con otro tipo de animales que son invertebrados, como las moscas o los gusanos. Puedes trabajar con moléculas químicas. Cuando te crucé en el pasillo me contaste que trabajas en el CONICET. ¿Eso me querés contar un poco? Sí, mirá, en realidad yo lo que tengo es una beca de CONICET que me permite hacer mi doctorado acá en la universidad y entonces de esta forma puedo hacer mi investigación y poder doctorarme. Bueno, ¿y la carrera te llevó mucho tiempo? No, la carrera me llevó más o menos el tiempo que está estipulado en los cronogramas. La verdad que se hace bastante amena. Pero bueno, todo depende si que sea lo que te guste. Igualmente, si querés saber un poco más sobre la carrera, te cuento que podés ir a buscar a Mariano Gabri, que es el director de la licenciatura en biotecnología. Ah, bueno, iré por él entonces. Muchas gracias. No, por nada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Melina y vine a molestarte un momento porque quería saber acerca de la carrera de Ciencia y Tecnología, si me podías introducir en el tema, si no te muy por molesto. Supuesto. Bueno, y como te contaba, quería estudiar alguna carrera relacionada a Ciencia y Tecnología y quería interesarme acerca del tema porque no estoy muy entrada. La Universidad de Quilmes te ofrece cuatro grandes áreas, digamos. La investigación en alimentos, la investigación biológica en biotecnología, la ingeniería en automatización y control, que tiene que ver con procesos de robótica, y también toda una serie de carreras que tienen que ver con la programación informática y el hardware. Yo no sé qué estás interesada. No, yo estoy interesada en la biotecnología. Quería que me incursiones un poco más por ahí. Que... Ah, bueno, el departamento ofrece una licenciatura, que es licenciatura en biotecnología. Es una carrera que es de alrededor de 5 o 6 años, según las capacidades y la velocidad que uno la pueda hacer. Tiene dos ciclos, un ciclo inferior y un ciclo superior. Y después en el ciclo superior es un ciclo más profesional que tiene que ver con la aplicación de esos conocimientos. Entonces ahí tenés más ingeniería genética o bioprocesos. El final de la carrera termina en un trabajo final, en un laboratorio de investigación, y podés optar por dos orientaciones. Una orientación que tiene que ver con la investigación más básica, el desarrollo de productos, y una que se llama genética molecular, y una orientación que tiene que ver más con la parte productiva. Bien, con respecto a eso, a mí me interesaba la salida laboral que tiene. Nuestros egresados, en términos generales, se orientan en dos espacios profesionales. Uno tiene que ver con el perfil de investigación y otro que están asociados más a los procesos productivos en industrias biotecnológicas. Me comentaron que hay una idea de proyecto acerca de una vacuna contra el cáncer del pulmón, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo es eso? Me interesa bastante. Sí, por suerte en el Laboratorio de Oncología Molecular nosotros tuvimos la posibilidad de desarrollar junto con otros laboratorios nacionales y con instituciones privadas como el Laboratorio LEA o institutos internacionales como el Centro de Inmunología Molecular de La Habana, una vacuna para el tratamiento de cáncer de pulmón. Esta vacuna es un tratamiento terapéutico vacunal para que mejora la sobrevida de los pacientes con cáncer de pulmón a células no pequeñas. Eso es biotecnología, digamos, tener una idea, desarrollar un producto y que eventualmente esa idea llegue a curar a un paciente. También la biotecnología tiene que ver, por ejemplo, con el proceso con producción vegetal o mejoramiento animal. Hay una infinidad de campos que tienen que ver con la biología. Bueno, mirá, si querés te puedo indicar dónde está el laboratorio de Hernán Farina, que es un investigador y un egresado de nuestra carrera y que trabaja acá hace muchos años y te puede explicar un poco más de cuál es la aplicación de la biotecnología. Bueno, dale, buenísimo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Hernán? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Melina. Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vengo de parte de Mariano. Quería hacerte unas preguntitas acerca del laboratorio. Sí, dale, siéntate, por favor. ¿Estuviste con Mariano hablando de la carrera? Sí, porque estoy viendo a ver más o menos cómo incursionarme dentro de la carrera. Ajá. Y quería saber un poquito de ciencia y tecnología y bueno, me mando para estos lados, para el laboratorio. Bárbaro. Bueno, viste que biotecnología trabaja con partes de microorganismos o microorganismos completos con fines productivos. Es decir, esos fines productivos puede ser para producir ciencia, para producir un producto oncológico, como es el caso de algunos laboratorios que trabajan en cáncer, o para producir un servicio. Entonces, el biotecnólogo termina utilizando herramientas de biología molecular que utilizan estas partes de organismos vivos, o puede ser un organismo completo, para distintos fines productivos. En ese espectro, o en esa ventana de cosas que puedes encontrar, puedes trabajar en distintos ámbitos, dentro de la industria, dentro de laboratorios de investigación o en laboratorios de investigación vinculados con la industria. Nosotros tenemos como dos perfiles de egresados. Egresados que siguen la carrera científica, que eso implica hacer un doctorado, hacer un postdoctorado, entrar a la carrera de investigador científico, por ejemplo en CONICET o en SIC, y estar desarrollando ciencia dentro de una universidad pública. Por el otro lado es entrar a una industria, ¿sí? Como biotecnólogo a una industria. ¿Cuáles serían las industrias más convocadas en el área de biotecnología? Bueno, quizás la industria farmacéutica es la primera. También puede entrar a una empresa de alimentos. Y también en áreas de microbiología, donde se utilizan organismos, por ejemplo, bacterias lácticas para producir yogures y demás. Hoy se incorporan algunas bacterias lácticas benéficas, los llamados pre y probióticos en alimentos, para favorecer nuevamente cuestiones metabólicas en los humanos. Y acá puntualmente, ¿a qué te dedicas? Que supongo que te incursionaste en lo que más te gusta y te abocas a eso. Esto fue un poco por herencia y un poco por gusto. La universidad tenía una convocatoria, que era una convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología para la creación de áreas de transferencia. Nos sumamos varios laboratorios de investigación que hacían transferencia entre la universidad y salió este programa que se llama PRIETEC, que fue una financiación aproximada. PRIETEC, acláranos. Es un programa de inversión en tecnología y equipamiento que depende del Fondo Sectorial Argentino, del Ministerio de Ciencia e Innovación Productiva. Fue un programa de 5.600.000 pesos para hacer 1.000 metros cuadrados de laboratorios para estas 5 unidades, para fortalecer equipamiento e infraestructura de unidades que hagan transferencia. Y es por eso que esta unidad de 1.000 metros cuadrados tiene 5 unidades de 100 metros cuadrados cada una, que son estas unidades que hacen transferencia en distintos sectores, como hablábamos antes. Y bueno, a mí me tiene ocasionalmente director del área por haber participado directamente en la dirección de este programa PRIETEC como responsable administrativo del subsidio y demás, y ahora dando los primeros pasos como en esta dirección, tratando de fortalecer estas áreas de transferencia. ¿Qué es lo que más me gusta? Todo lo que hago dentro de la universidad me encanta, desde la docencia hasta la investigación hasta la transferencia. Me fascina, a mí me encanta mucho la carrera que hice, estoy muy conforme con la carrera y creo que cubre todos los aspectos que yo quería desarrollar, tanto en la industria como en investigación. Vine a la universidad buscando una carrera que estudiar y me llevo una muy buena impresión de las personas que se me presentaron en el camino. Me encontré con muy buenos profesionales que me orientaron acerca de la ciencia y me parece que me voy con una carrera a seguir. ¿Y qué es esto de la extensión, la música o la docencia? Por ejemplo, nosotros en nuestro proyecto en la música en los barrios lo que hacemos es dar talleres de percus y si se da la posibilidad también hacemos ensamble, o sea, grupo de rock, por ejemplo. Y bueno, aparte de los chicos estudiar música, también empiezan a ser protagonistas, ¿sí? Y uno ve que lo que estudió rinde sus frutos, ¿sí? Claro. Sirve para... tiene una utilidad práctica. Y sin la extensión universitaria, nosotros nos quedaríamos con esos conocimientos solos en nuestra banda, en nuestra sala de ensayo. Y no tendríamos la posibilidad de ir a conocer este mundo y que este mundo venga a nosotros, ¿no? ¿Y hace mucho que se lleva a cabo este programa, se podría decir? Sí, el extensionismo. Esta universidad es pionera en extensionismo.
en extensionismo universitario y el proyecto funciona desde 2007. Pero bueno, la extensión es eso, cubrir desde la investigación, la docencia, la asistencia o de muchas maneras distintas, distintos déficits que tiene la sociedad. Ah, me contaron que hay un auditorio acá. ¿Me lo podrías mostrar en el programa? Sí, sí, vamos, si querés te muestro también otra de las aulas donde guardamos los instrumentos y vamos al auditorio donde se realizan diferentes actividades. Bueno, este es el auditorio. Oh, gigante. Sí, es grande, cómodo. Está, como ves, bien puesto, está bien instalado. Mucho aire acondicionado. Tenemos una pecera donde se controla todo. Y acá se hace todo lo protocolar, desde la entrega de diploma, pero también el Festival Internacional Muchas Músicas, que es de la carrera, traen gente de afuera, o sea, de afuera a tocar, tenemos un piano de cola, los chicos de la carrera también hacen sus improvisaciones y muestras acá. ¿Solo pueden venir estudiantes de universidad o...? No necesariamente, o sea, lo pueden usar los estudiantes de la universidad, pero también gente de afuera, ya sean músicos profesionales o no. Por ejemplo, si quieres tocar con tu banda y pidiendo los permisos y se justifica, ya sea un evento solidario o una muestra, una actividad cultural, se puede usar porque la universidad es pública, pero siempre y cuando se justifique, ¿no? O sea, poner en funcionamiento todo esto implica una responsabilidad y etcétera. Qué bueno, se puede usar en La Rosa de los Vientos, tenés muchos lugares donde podés también usar para tocar y hacer actividades culturales. Qué bueno, yo tengo una banda, estaría bueno tocar acá. Sí, sí, sí. Sí, se puede. Bueno. Por un rey, el de la muerte quiere comprar a la ley. No hay remedio contra este mal, impunidad la cura eterna. Reclamos para no la basura de que manda, reclamos de darse valor duro en tu alma. Es casi, casi demasiado, te está mordiendo ese dolor. El mundo nos aplasta y nos aplastará, y vos estás mirando todo desde atrás. No sabes si existe tal Dios, pero no seguís esperando. Alguien que diga quién es, uno que sea juez, es casi casi demasiado. No sabes si existe tal Dios, pero no seguís esperando. ¡Ay! Te estamos dando la basura de quemada, te estamos viendo hacer mal al culo en tu alma. Es casi casi demasiado. Te estamos viendo hacer mal. Yeah.